¿Quieres saber algo de la vida? ¿Perdona? ¿Quieres saber algo de la vida? No entiendo. ¿Conoces cervezas artesanales? Sí. Pewnie, że chciałyśmy dowiedzieć się czegoś więcej i o życiu, i o piwach rzemieślniczych. Postanowiłyśmy wyruszyć na barcelońskie ulice i popytać przechodniów o ich piwne preferencje. ¿Cuál es su cerveza preferida? Estrella, Dam. Me gusta. La mía es la Heineken. Me gustan todas, pero bueno, la Morris, la Epidur me gusta mucho. Black beer, negro. Bueno, blanca. Cerveza preferida solamente sería Estrella Damm, pero es comercial. La Boldam. Boldam. La Suf. Mau. Guinness. En general, la cerveza artesanal es mejor. Aquí Estrella Damm. Artesanal. No właśnie. Większość ludzi wskazała komercyjne piwa jako ich ulubione. Katalońskim rynkiem piwnym rządzą wielkie browary takie jak Damm, Moritz, San Miguel czy Mau. To właśnie te piwa najczęściej dostaniemy podane, jeśli poprosimy o małą kanię. Ale ta perspektywa dosyć szybko się zmienia. Hiszpania stoi u progu zmian w dziedzinie gastronomii, chociaż proces ten trwa już jakiś czas. Jeszcze do niedawna Katalonia mogła tylko pomarzyć o rozmachu i popularności piw rzemieślniczych obecnych w Niemczech, Belgii czy Anglii. Wraz z rosnącą popularnością miasta, do Barcelony zaczęło napływać coraz więcej imigrantów. Jednym z nich był Steve Huxley, Anglik, który postanowił zawalczyć o rozwój sektora piw rzemieślniczych w Katalonii. Przywiózł on ze sobą profesjonalny know-how i tak to się zaczęło. Powstaje coraz więcej sklepów i barów, a kultura piwna zdobywa coraz więcej sympatyków i entuzjastów. I tak od około 20 lat możemy zaobserwować zachodzące zmiany. Przy czym ostatnie kilka lat to prawdziwa piwna gorączka. Jeden z przechodniów wskazał nam drogę do miejsca, gdzie sprzedawane są piwa rzemieślnicze. Bodega del Sol okazała się prawdziwym piwnym rajem, chociaż nie jedynym. Ratpenats są catalanes, Tulo Garden también są catalanes, Moscas są catalanes de Gerona, ahí tienes Espiga. To był dopiero początek naszych odkryć. Mama cooks in Italy, mama swims in Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's works in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, 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 I got a chunga, yeah. Ba-ba-ba-ba-ba. Artesana de aquí de Barcelona, es la que he pedido porque tienen muchas y le he dicho, ¿tienes alguna que sea de aquí, de Barcelona? Y esta es, no me acuerdo cómo se llama, pero está bastante buena. Salud. Salud.
każdym kolejnym pubie kierowano nas do następnych miejsc. W ten sposób odkryłyśmy, że w tym świecie wszyscy się znają i tworzą całkiem niemałą społeczność. Zanim jednak dotarłyśmy do początków i do tajemniczego Steve'a Huxleya, faceta, od którego wszystko się zaczęło, chciałyśmy spytać Barcelonę, co to znaczy piwo rzemieślnicze i czy zna jakieś lokalne marki. Supongo que significa cerveza que se elabora no, no en un sistema industrial grande y complejo, sino en un sistema más pequeño. Que tenga un sabor distinto de la industrial y produce, es más, más satisfactorio al paladar. Yo pienso que es algo más pequeño, es una producción más pequeña y más casera, pero no sé. Que no tiene conservantes y eso. Una elaboración propia, una elaboración casera, con, imagino que con productos de proximidad también. Hecho con cariño, hecho con productos ecológicos, para mí, vamos, sería esto, y hecha con, realmente con conocimiento de una buena cerveza. ¿Conoces algunas marcas de cerveza artesanal de Cataluña? No. Pero la cosa es que estoy buscando, porque yo vengo de Canadá y en Canadá hay muchas cervezas artesanales. En Cataluña hay la Montseny, creo, y ahora no recuerdo otra. Hay una que se llama Cerveza Barcelona, que también es bastante famosa y es artesanal. Mosca, Guavars, la Ford, que es aquí de Barcelona también, que es el Vaso de Oro, está muy buena. Luego así me pienso ahora. Cataluña. Artesanal. Así, la estrella. Bueno, en Cataluña no sé si es de estrella, pero y la otra, la catalana, que ya como os digo. Hay otra que sí que es catalana, la Moritz. La Moritz. Nie dowiedziałyśmy się wiele, ale nie zrażałyśmy się. Na każdym rogu trafiałyśmy na coś, co potwierdzało naszą teorię, że piwo rzemieślnicze przeżywa w Katalonii prawdziwy rozkwit. Natrafiłyśmy na Birket, nowoczesne miejsce idealnie wpisujące się w kreatywną i nowatorską Barcelonę. Birket to pub, do którego można przyjść i zadecydować samemu, jakie piwo znajdzie się w naszej butelce. El principal atractivo que traemos al sector de la cerveza artesana en Barcelona es la venta de cerveza a través del grabo. El grabo es esta botella, rellenable las veces que quiera el cliente, y la rellenamos con un sistema novedoso e innovador que lo que hace es rellenar la cerveza a presión para que no toque en ningún momento la cerveza con el oxígeno y no sufra en ningún momento. La botella se presuriza con CO2. Luego el CO2 que hay dentro y el oxígeno se vuelve a presurizar y poco a poco se va llenando de la cerveza que quiere el cliente por los lados de la botella para que no salga nada de espuma. Entonces el cliente puede llevarse esta botella a su casa y tenerla fresca de barril durante un mes en su nevera sin problema. Siempre cerveza de barril, la artesana y ya. Nowoczesne rozwiązania i sposoby prowadzenia pubów to jedna sprawa. Ale nadal szukałyśmy miejsca, od którego wszystko się zaczęło. A raíz de la asociación de Humulus Lupulus se inició la cerveteca como principal centro cervecero para fundamentar la cerveza artesanal en Barcelona. Muy bien, gracias. El Humulus Lupulus se inició en la cervecería Jazz. Mucha culpa de todo empezó aquí. No todo, pero sí casi todo. El que plantó una semilla que ha hecho un árbol que está creciendo muy grande, muy fuerte y muy bonito, fue Steve Huxley, va por ti, maestro. Para mí el pionero de todo esto. Niestety nie udało nam się spotkać ze Steve'em osobiście. Zmagał się z nowotworem i po kilku miesiącach, w październiku 2015 roku, przegrał ostatecznie walkę z chorobą.
Ale tak jak pamięta go Alex, tak zapamiętała go cała Barcelona. Był wyjątkowo pozytywną i towarzyską duszą. En 1993, Steve Hadley vino a Barcelona y abrió el primer brew pub en el barrio de Gracia. Tuvo mala suerte de que empezó a hacer un poco de nombre y a la gente le asustaba todo esto todavía, sobre todo a la industria cervecera de aquí, y le cerraron el bar. Fueron aduanas y le cerraron el brew pub. Entonces yo conocí a Steve. Nos hicimos bastante amigos y se le ocurrió la idea de fundar una asociación dedicada a la cultura de la cerveza, que la fundaron Steve Hadley, Salva Marimón, Boris Marimón, Alex Padró, que tiene Glops, que es una cervecera catalana, Alex Borda Pelegrí, que es el que le puso el nombre a la asociación de Homo Lúpulos, es el más simpático de todos, Inma Collado, y yo, Alejandro Gambach. Entonces empezamos y se fue enseguida adhiriendo gente, a la gente le gustó mucho la idea, empezamos a fabricar aquí arriba en una Revit, una pequeña fábrica que hicimos con barriles de cerveza, de estos normales de metal, los cortamos, hicimos y empezamos a hacer cerveza. Se hacían fiestas aquí en domingo y se anunciaba un poco y la gente venía a probar la cerveza artesana. Y hicimos tres fiestas, y si la primera vinieron 60 personas, la tercera ya eran 300. Niestety Humulus Lupulus przetrwało tylko kilka lat. Jego członkowie rozstali się, ale każdy z nich kontynuował swoją przygodę w sektorze piwnym. Steve założył Steve's Academy, gdzie kontynuował organizowanie warsztatów produkcji piwa i jego degustacji, spotkań, konferencji i profesjonalnych konsultacji. Vale, la malta es un grano perfecto para hacer cerveza. Udało się nam dotrzeć również do tak zwanego brew home, miejsca, gdzie powstaje wszystko. Piwa górnych i dolnych fermentacji, jasne i ciemne, łagodne i gorzkie, IPA, APA, portery, stauty, lagery i inne. Produkowanie piwa traktowane jest na zasadzie hobby i świetnej okazji do spotkania z przyjaciółmi. Vienen de fuera, lúpulos americanos, ingleses, la malta bastante de Inglaterra, sino los que hacen estilo lager de Alemania, pero aquí también se está empezando a interesarse la gente por producir lúpulo, como es lupulina, y también por producir su malta. Es un tema que todavía van a tener que pasar unos años para que se desarrolle bien, pero yo tengo noticias de gente muy interesada en montar maltería y en montar producción de campos de lúpulo. Para hacer la cerveza auténtica local. Están abriendo nuevos locales especializados, brew pubs, como son el garage, que son dos chicos, un italiano y un inglés, que han sido alumnos de Steve y están haciendo un proyecto muy bonito, un local verdaderamente con una fábrica muy bien montada. Takich miejsc jest w Barcelonie więcej, ale postanowiłyśmy pójść za głosem Alexa i osobiście zobaczyć proces produkcji piwa w brew pubie Garage. The first thing we do is we heat the water up in what we call the hot liquor tank, liquor just big enough for water. So we heat up the volume that we want to around 77-80 degrees. As soon as that's ready, we prepare all the malt,
and we add certain minerals and chemicals to it just to adjust it so we get the right pH and the right composition. Then what we do basically is we mix the malt with the water, so we're aiming for around 6 to 6 degrees by the time it's mixed. It takes about half an hour, 25 minutes to mix together. The reason we mash in is we want the malt to basically give all its sugars away, sugars which the yeast later converts into alcohol. So once we mix it together, we let it stand for an hour. After that, what we do is we start to recirculate it within itself, just to try and clear it up. At that stage, it's called wort, not beer, because it's not alcoholic. As soon as it starts to boil, we add a specific amount of hops in. You add hops at the start for bitterness. If we didn't have any bitterness in here, then beer would be too sweet. It'll be too sickly, and it wouldn't have any balance. You need bitterness. During the boiling process, lots of things happen, but the brewer himself doesn't actually do anything during that process. You just let it boil. Right at the end of boil, what we do is we add another load of hops. Those hops give aroma to the beer. So if you have a beer and it smells quite floral, or it's got like a tropical fruit sort of flavour, that's from the hops. We will boil it for 15 minutes. Then we leave it to rest for 15 minutes and let everything settle down. Then what you get is a pile of trub and hops and things in a dome in the centre. Then everything else should theoretically be clear. At that stage, we have another tank where water's at 10 degrees Celsius. That goes into one side, and the hot wort, which is at this stage maybe 97 degrees, passes past the plates. Then it goes into the tank at 20 degrees. Then tank. As it goes into the tank, we add oxygen to it, and that helps the fermentation process. It helps with yeast growth. And then it takes, depending on lots of different factors, it could take maybe 5 days, 4 days, a week to ferment through. As it ferments, we keep checking the sugar levels. So we'll check the density of the sugar levels right at the start, and then as it goes through, as it gets less and less and less, we keep measuring it to the point where it stops, or we cool it down to artificially stop it. So once it's finished fermenting, we transfer that beer, which is bright, which means clear, onto another tank. When that's in the other tank, we'll add CO2 through a sinter, so it's a tube with lots and lots of little holes. Once it's carbonated and fizzy, then it's ready to be packaged, and then it's ready to go to the bar and be drunk. Simple as that. Oprócz dobrego piwa, najlepszych składników i odpowiednich metod jego produkcji, ważny jest również sposób jego spożywania. Piwo jako napój przeszło długą drogę od popularnego trunku dla mas do napoju porównywalnego do wina i serwowanego jako akompaniament do wykwintnych dań w drogich restauracjach. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o wyższej kulturze picia piwa i na czym ona tak naprawdę polega, spotkałyśmy się z dwoma ekspertami w tej dziedzinie. Guillermem Laporta z baru Pomos y Baris i Edgarem Rodriguezem z restauracji El Racó Lences. Soy elaborador de cervezas desde el 2006 y también soy sommelier, especializado en cervezas. ¿Por qué la manera de beber las cervezas artesanales es tan importante? Si tú quieres escuchar música, el equipo de música es muy importante, ¿no? Que reproduzca bien la calidad del sonido. Entonces, la vajilla es muy importante también para que transmita bien las cualidades de la cerveza. La cerveza es para disfrutar. Entonces no hace falta estar muy serios y muy concentrados, pero si quieres captar bien todo, sí que es necesario. La manera de hacerlo es sencilla, es con los sentidos, entonces hay que oler, mirar y luego probar. Los vasos y las copas y las jarras de cerveza es importante. La boca, que tiene familia para abrir, las que son las bocas más cerradas, son para concentrar el aroma.
las que son más abiertas es para expandir el aroma. Luego es importante también el ancho de la copa. Cuanto más cuerpo tiene una cerveza, más ancha debe ser la copa. Y cuanto menos cuerpo, más estrecha. Luego lo siguiente más importante es el grosor del cristal. Cuanto más fino es, mejor, es de mayor calidad. Se percibe mejor, afecta menos el cristal al sabor y al aroma de la cerveza. Y por último, es muy importante también si es un vaso, una copa o una jarra. La copa y la jarra te permiten coger sin que tu mano entre en contacto con la cerveza. Como la mano está caliente, si lo haces directamente, calientas la cerveza. O te enfrías la mano si es invierno. Entonces, los países que hace frío suelen tener jarras para no notar el frío de la cerveza. Od Guillema dowiedziałyśmy się również, że kuchnia gourmet w Katalonii jest obecnie hiszpańską awangardą i może pochwalić się wieloma restauracjami uznanymi za najlepsze na świecie, odznaczonymi gwiazdkami Michelin. My trafiłyśmy do miejsca, które uznane jest za jedną z najlepszych lokalnych restauracji. Tam też po raz pierwszy usłyszałyśmy o procesie piwnego maridaje, czyli mariażu jedzenia i piwa. El maridaje para nosotros lo comprendemos como un juego, una manera divertida de acompañar una bebida con una comida. Tiene que tener siempre un sentido, que es lo prioritario. ¿Cómo se hace este maridaje entre cerveza y comida? Tienes que probar mucho, investigar en el sabor de la cerveza, investigar sus sabores. Entonces, a partir de eso, aprendes pautas como, por ejemplo, que las cervezas amargas van muy bien con las especias o las cervezas que son más carbonatadas y tienen más gas ayudan mucho a limpiar la boca de productos grasos como el foie u otros elementos. Una cosa muy importante durante el maridaje es la línea del respeto, que la cerveza sea respetuosa con el plato y que el plato sea respetuoso con la cerveza. Todos los productos que se pueden degustar pueden interactuar entre sí, entonces se pueden maridar. Se puede maridar un whisky con comida, se puede maridar un puro con comida, se puede maridar un puro con cerveza, cerveza con comida, vino con cerveza, todo puede maridarse. Entonces es un producto de gastronomía, que en la gastronomía hoy en día es normal buscar combinaciones especiales. Una tarde nos quedamos Tony y yo como chef y sommelier del restaurante a probar las cervezas, que no es un mal trabajo, y dentro de eso lo que hacemos es investigar sobre ellas. Cuando tenemos las cervezas seleccionadas, diseñamos los platos a medida de esas cervezas y entonces queda construido el menú degustación. Y también es muy importante que probemos ese menú degustación desde el primer plato hasta los postres antes de sacarlo al mercado y que lo puedan probar los clientes. Siempre primero escogemos las cervezas. De esa manera tenemos un producto acabado y diseñamos otro producto en el plato que sea lo que haga el maridaje. Intentamos centrarnos siempre en la copa, en lo que tenemos en la bebida, que sería la cerveza, y diseñar platos en maridaje que vayan a medida de los aromas y sabores que encontramos. Nosotros la idea que tenemos es que la gente se pueda sentar a comer con cerveza y sea algo ya no normal. Según tú, ¿por qué hay un boom de cervezas artesanales ahora? Creo que la gente está descubriendo un producto nuevo, más llano, fácil de entender y que les es cómodo estar con él. También es cierto que los precios pues benefician mucho a poderte tomar una buena botella de cerveza antes que la de un vino que te puede salir un poco más caro dentro de, sobre todo, el mundo de la gastronomía, ¿no?, de la hostelería. Entonces, son conceptos que ayudan mucho. Hay mucha cervecería artesanal aquí en Cataluña que está haciendo muy buenas cervezas y merece la pena pues probarlas, de manera que el sector está en auge. Mimo poznania opinii specjalisty w kwestii przyczyn piwnego boomu, chciałyśmy dowiedzieć się, co na ten temat mają do powiedzenia Barcelończycy. La cerveza industrial siempre es igual, muy monótona. Y también la cerveza industrial de los últimos años ha subido bastante de precio y ha bajado mucho de calidad. Porque a la gente le gustan más las cosas únicas.
y cerveza artesanal más único y especial, imagino. También por la publicidad, el tipo de anuncios que se hacen, que son muy frescos, muy dirigidos a la gente joven, yo creo que esto ha ayudado muchísimo. Bueno, hay un boom de vuelta a la tierra, a lo ecológico. Aquí más que boom de marcas de cerveza artesanales, hay el boom de los bares que solo puedes consumir cerveza. Esto pasó hace como 10 años con los vinos aquí en Cataluña y sigue pasando, hay mucho, muy buen vino, unas muy buenas marcas, pero después ahora se ha puesto un poco de moda, se está poniendo un poco de moda los bares que son simplemente de cervezas. Porque la calidad es mucho superior, la calidad de la cerveza es mucho superior a la industrial. El problema que tiene es el precio, que es mucho más caro también. Pregunta a ti. ¿Tu padre bebe mucha cerveza? Un poquito. No, no. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Hay algunos eventos cerveceros para el público más pequeño? Sí, el BBC Lab es, lo que tiene es la intención de que uno pueda probar cervezas de edición muy limitada en botella y lo hacen de una manera mucho más precisa, con copas de cata y prestando mucha atención a la cerveza. Es un evento de más nivel. Por un único precio pueden probar todas las cervezas que quieran. Entonces van a la barra, piden con la misma copa y pueden probar todos los estilos de cerveza que quieran sin tener que pagar cada consumición. Sobre todo hay cervezas ácidas, o sea, sours, lambic, y imperials, cervezas de alta graduación o cervezas ácidas, sours y cosas así. W Hiszpanii każdy powód do świętowania jest dobry. Nic dziwnego, że powstaje coraz więcej piwnych festiwali, na których ciekawość co do lokalnych trunków może zaspokoić nawet najbardziej wytrawny smakosz. Jednym z nich jest Fira de Poblenou, która jest jedną z barcelońskich dzielnic. Na stałe do sektora gastronomicznego i postawienia go na równi z winem przynosi zauważalne rezultaty.